Bueno, Álvaro, un triunfo importante para dar la clasificación a Estudiantes al Pentagonal. Sí, obvio, creo que es lo que venimos buscando durante todo el año. Y bueno, ganar un partido como lo ganamos hoy, creo que es muy importante. ¿Entraste en el momento justo para darle el empate transitorio a Estudiantes? Sí, obvio, creo que bueno, cuando Marcelo me llama, me dijo que había que jugar un poco más. Y bueno, creo que la primera oportunidad que tuve pude convertir, así que muy contento. Bueno, venís convirtiendo bastante seguidito, porque convertiste en el clásico acá ante Atenas y ahora convertís en el partido contra Juventud Unida. Importante para darte confianza, ¿no? Sí, obvio, creo que bueno, hay que aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Y bueno, qué mejor manera que convirtiendo goles, más en un partido importante que tuvimos la semana pasada y el de hoy. Bueno, y no fue un gol cualquiera, fue un golazo el que hiciste. Sí, creo que bueno, cuando recibo, me veo adentro del área y bueno, creo que ellos retrocedieron y vi la oportunidad de patear el palo más lejano. Bueno, sin dudas están en el Pentagonal, es lo que soñaban, ahora hay que seguir jugando porque todavía el ascenso no se ha dado todavía. Sí, como dije recién, creo que durante todo el año vinimos peleando esto, creo que fuimos cumpliendo los objetivos y bueno, obviamente ahora viene la parte más linda y bueno, quien Dios quiera, tratar de llegarlo más alto. Bueno, cerrar la fase clasificatoria en Pico y después empezar al Pentagonal. Sí, obvio, creo que bueno, todavía queda un partido, vamos a tratar de sacarlo de adelante para asegurar la clasificación, si es posible, en el primer puesto y bueno, después ya pensando en todo lo que viene.